Hola gentita, nuevamente por aquí mostrándoles un nuevo tutorial en el canal. Esta vez vamos a generar cuadro de Vanus automático en AutoCAD. Voy a dejarles estos códigos de mano para que puedan trabajar, puedan copiarlo a sus proyectos. Estos ya están completamente configurados para poder generar el cuadro de Vanus. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en generarle un código a este código, que en este caso se le colocó como puerta. Podemos cambiarle la numeración, el ancho, la altura y una pequeña descripción, que en este caso sería la especificación que va a ir en el cuadro de Vanus. De igual forma, las ventanas. Y si hubiese mamparas también. Listo. Ahora, ¿cómo lo genera? Escribimos o digitamos el comando data extraction, le damos clic ahí, vamos a darle next nada más, lo dejamos sin darle el check, simplemente next. Nos va a pedir que guardemos el archivo, le vamos a colocar cualquier nombre, guardamos, siguiente. Esperamos a que cargue toda la información de los códigos. ¿Y cuál es el código? Bueno, acá tenemos bastantes que se han generado a través del plano. Entonces, lo único que vamos a dejar es el code port. Entonces, el resto simplemente hacemos que desaparezca. Colamos todo y le quitamos el check. Listo, dejamos solo el code puerta, le damos a next y ahora acá hay algo importante. Vamos a señalar solamente las propiedades que necesito que se vean en el cuadro. Entonces, le voy a quitar el autor, el block, esto lo voy a dejar, el color también, comentarios, descripción. Mejor dicho, solamente vamos a dejar los que están en mayúscula. El resto, quitamos, que esto no necesitamos información. Ok, entonces le damos next y acá ya se nos está generando la información de los códigos que están en este plano. Ok, voy a señalar esto, lo vamos a quitar, vamos a quitarlo por acá, vamos a colocar el code primero, darle clic para que ordene. Y si gustan a eso, lo renombramos. Vamos a cambiarle de nombre a cantidad. Listo. Ahora, lo que podemos hacer también es, bueno, de repente ajustar un poco el cuadro para que este se vea completo. Listo. Le damos siguiente. Acá, insertar en tabla. Esto también lo podemos exportar con la extensión para poder utilizarlo como Excel, pero lo insertamos acá en el plano de X. Como título le vamos a colocar cuadro de Vanus. Siguiente y le damos en finalizar. Ahora nos va a cargar el cuadro de una manera bastante grande, pero acá ya contabilizó todos los códigos que se han colocado en este plano. La altura, todo esto se ha digitado en cada uno de ellos y ya obtenimos nuestro cuadrito en forma de un cuadro de Excel. Entonces esto ya lo podemos utilizar. Listo, entonces eso es básicamente lo que debemos de hacer para poder generar un cuadro de Vanus automático en AutoCAD.